Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Festival de Cine, este programa que se hace por amor al cine y además por amor a la música argentina. ¿Por qué? Porque estamos dentro de el portal cancionargentina.com, que nos permite salir los jueves a las 22 horas en el formato radio y luego a partir de ese día ya aparecer con el formato TV. Este programa que hacemos un grupo de gente. En la producción, Hernán Obregón y Mercedes Benítez, en la operación técnica pre y postproducción, y ahí va la dedicatoria, homenaje hoy con programa especial. Nosotros estuvimos 2 semanas sin salir porque teníamos averiada justamente a nuestra operadora técnica, a la persona que se encarga de la pre y la post edición, Martina Fresta, y ahora ya está bien. Así que bueno. Por suerte, y dedicándole a ella este programa, hacemos un programa de 1 hora y media, programa especial dedicado a Martina Fresta, que en su faz actoral la pueden ver en Instagram, Martif, es MARTTYF, Martif, y en YouTube, La Martu Fresta, para que además vean otras facetas. Si ven el programa, la parte técnica la hizo ella, y la parte actoral la pueden ver en Instagram, Martif, y en YouTube, La Martu Fresta. Este programa que también tiene una productora comercial, Graciela Villagra, y una encargada de canjes publicitarios, que es Concepción García. Mi nombre es Gabriel Fresta, y vamos a pasar hoy 1 hora y media dedicada a lo que más nos gusta, que es el cine. Este cine que a vos también te gusta, por eso te gusta Festival de Cine. Si te gusta de pronto recordar el pasado, aquella película que viste en ese cine de barrio, con aquella persona especial y de la cual recordás un afecto especial, ¿por qué? Por ese momento musical, por ese actor, por esa actriz, por ese director, o porque te llevó a otro paisaje que nunca vas a olvidar. Por eso, porque te gusta ese cine del pasado, este es tu programa, que te hace también recordar y activar la memoria emotiva. Y si a vos te gusta el cine de hoy, ese que podés ver de pronto en las plataformas o en Cinear TV o en Cinear Play, mucho cine argentino se estrena, mucho cine hoy en esta pandemia se puede ver a través de esas plataformas. Bueno, este es tu programa también. Y si querés enterarte de festivales o del cine que va a venir o de las películas que se están preparando para estrenar, también tenemos la data. Esa data que quizás para algunos es inútil, pero bueno, pero es una data al fin que nos encanta a los cinéfilos. Este programa también va en honor a la edición número 29 del Festival Internacional de Cine de Asunción de Paraguay. Hugo Gamarra, que este año me iba a invitar, y bueno, pasó lo que pasó, y este festival que se hace online, estuve presente en un video hablando de Federico Fellini, porque este festival no solo honra los 125 años de, el nacimiento del cine, sino los 100 años del nacimiento del gran Federico Fellini. Así que Hugo Gamarra, lo mejor para este festival que se está desarrollando, un festival que toma lo mejor de las películas de todos los festivales. No tiene por qué decir, compitió en este festival, no va a estar en el nuestro. No, no, él toma lo mejor de todos los festivales y hace este festival la edición número 29 de aquí en Asunción de Paraguay. Dicho todo esto, mucha palabra, usted, ah, no, y esto. Claro, no dijimos esto. Este es un regalito que me manda el Festival de Cine de Mar del Plata, que se hizo online con mucho éxito. Después vamos a ir a las cifras para que vean lo exitoso que fue esta edición gratuita y online del Festival de Cine de Mar del Plata. Y además está hablando de una película de Netflix, Más allá de la Luna, una hermosa película de animación que se puede ver en Netflix, porque Netflix también es una plataforma que nos trae, en muchos casos, muy buen cine. Así que vamos al primer fragmento musical, ese que les gusta a ustedes, porque la selección de los fragmentos musicales tiene que ver con eso, ¿no? Con aquella película olvidada, aquel momento olvidado. Y ahora nos vamos al año 1967, la película Amor en el aire. Él, Palito Ortega, ella, Rocío Dúrcal, en esta coproducción argentino-española, dirigida por Luis César Amadori, el director de las grandes producciones. Las películas de gran producción eran de Luis César Amadori. Y esta, Amor en el aire, que cuenta, como lo dije ya el título, una historia de amor, una historia de amor que tiene que ver con un pasado, y allí, en un recuerdo del pasado, está este fragmento musical donde Rocío Dúrcal canta Eugenia de Montijo,
Eugenia de Montijo era la plebeya que se casa con Napoleón III, no Napoleón el de, no, el de Desiré, no, Napoleón III. Ella se casa con Napoleón III, esto cuenta la canción que nos va a relatar ahora Rocío Dúrcal, y en el Festival de Biarritz, digamos, en el centro, está el Hotel du Palais. En realidad era un palacio, era el palacio de Eugenia de Montijo, como dato, ¿no? Es un palacio que desde arriba se ve que es una E por Eugenia, y que Napoleón III le construye a Eugenia de Montijo. Por amor se lo construye, bueno, dicen las malas lenguas que se lo construyó lejos de París para que él pueda hacer sus escapadas amorosas, mientras ella se quedaba en su hermoso palacio con forma de E ahí en la ciudad de Biarritz. Pero ahora nos vamos a 1967, Amor en el aire, y está Eugenia de Montijo. Mis manos están llenas de flores de Granada, ver un aire viajero me trajo hasta París. Un día entre los días me dijo una gitana que andando poco tiempo sería emperatriz. Qué acento misterioso contado en las estrellas me tiembla por la sangre y estrena el corazón. Me pide un caballero que venga a ser su esposa y he escrito: te amo, Eugenia, y firma Napoleón. Mi mundo granadino es la fragancia de rosas y de fuentes musicales que van a florecer llegando a Francia en medio de violetas imperiales. Me acuerdo de Granada y de la Alhambra, me acuerdo, majestad, con tu real venia, de aquella gitanilla y de su zámbara, y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. ¿Qué valen palacios cuajados de jardines? ¿De qué vale una corte para mi majestad? Prefiero aquella vida igual y provinciana, con tiempo de una risa y tiempo de soñar. ¿Quién fuera otra vez niña corriendo por calleja, que tiran en el río sus ansias de vivir? Quien fuera solo Eugenia y estar toda la vida soñando en imposibles viajes a París. Granadino es la fragancia de rosas y de fuentes musicales que van a florecer llegando a Francia en medio de violetas imperiales. Me acuerdo de Granada y de la Alhambra, me acuerdo, majestad, con tu real venia, de aquella gitanilla y de su zámbara, y quiero seguir siendo siempre Eugenia, y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Y después de este fragmento espectacular, con mucha producción, como las películas de Luis César Amadori,
Nos vamos al primer reportaje que tiene que ver con un estreno que se realizará en Puentes de Cine. Una película chilena, en realidad es una coproducción entre Chile y Argentina. La película es, ¿qué título, eh? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Pati, ¿qué pasa con los exámenes? No te asustes, dijo la mujer. Otro más y cuánto está. Soy tan feliz. La dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Te amo. No hay nada que perdonar. Y ya nos vamos a este estreno que se va a producir hoy, jueves 10, en Puentes de Cine, una película en esencia chilena, pero que también es una coproducción con Argentina y que desde que nuestro enviado especial en el Festival de San Sebastián nos habló de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ahí nos quedamos prendidos y por eso es bueno, ¿no? Estos informes que vienen de festivales con películas que aún no se conocen y que nos enganchan, es el anzuelo para que estemos atentos y que cuando aparezcan, ¡puc!, tengamos por ejemplo al director José Luis Leiva, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí. Bueno, primero gracias a vos por la película que nos diste. Y segundo, bueno, qué bueno que pudiste estrenar en Argentina en este momento tan, tan particular a través de esta plataforma. ¿Cómo estás? ¿Ahora estás en Chile? Sí, sí, ahora en Chile. También todo virtual por ahora. Y claro, también el estreno en Chile fue de la misma manera, así que estoy muy contento de poder estrenar, tener esta posibilidad de estrenar la película en Argentina. Qué bueno, qué interesante, porque no nos llegan muchas películas chilenas. Uh-huh. Entonces, esto es bueno. Creo que la última, justamente le hice nota al director, Tengo Miedo Torero, fue la última que vimos. Buen cine. Es bueno también que nos lleguen las mejores películas chilenas, ¿no? Hay como una selección, hay un filtro, y nos llega, no nos llega todo. Pero esas películas puntuales, por lo menos la tuya que estábamos esperando a través del informe que nos hizo nuestro enviado especial allá en San Sebastián, bueno, nos llega ahora, por suerte. Sí. Bueno, a ver, primero, esta película que tenés en tu haber varias películas, con más de 15, 17 películas tenés. Bueno, entre cortometrajes. Entre cortos, sí, claro. Sí. Sí, sí, varias. Son tres largos de ficción, este es el tercero. Totalmente. La cámara, muy tranquila, acorde al tema que estás contando, una película de amor terminal, donde, sin spoilear, también te dice que en el amor todo es empezar, y que habla también de confiar, cerrar los ojos, confiar. La palabra confiar está un par de veces en la película. Contame cómo nace el tema de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Sí, es una película que comenzó hace varios años, la idea, hace unos 5 años atrás, cuando varias personas que yo conocía, que eran cercanas, fallecieron por enfermedades, y con alguna de esas personas yo tuve un contacto más cercano, y bueno, viví un poco también como ese proceso como de más de cerca, y algo que me llamaba mucho la atención implicaba también como saber que también hay una fecha que se aproxima a la muerte,
y principalmente como la manera en que se acompañan las personas, en que se acompañan a través del sentimiento, a través como de la esencia, de que una persona por amor a la otra, por amistad, por cercanía, y un poco como que esa sensación me quedó. Y quería trabajar una película que hablara sobre esa esencia, que hablara sobre ese sentimiento de acompañar al otro y de también de simplemente estar en ese último tiempo. Es una película, digamos, con un tema espinoso. Vos hablás de un tiempo de caducidad, un tiempo de terminación, eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que estamos hablando acá de un corte en una, digamos, con una edad temprana. No estamos hablando de alguien mayor. Y estamos hablando de transitar, qué pasa cuando, digamos, con la persona que tiene que transitar esto y qué pasa con el amor. Porque están en pleno amor, en pleno enamoramiento, y pasa esto terminal, esto terrible. Digamos, no es una película, sí fácil de ver, porque vos justamente lo que haces es embellecer cada plano que haces, hay mucho primer plano en la película, y te nutrís con dos actrices. Bueno, a ver, quiero preguntarte cómo. ¿Por qué? Me imagino, ¿por qué? Porque son dos grandes actrices y tienen unas caras para primeros planos increíbles, ¿no? Amparo Noguera y Julieta Figueroa. ¿Cómo fue el recurrir a ellas para este texto, para este guión? Sí, bueno, yo las conozco hace mucho tiempo. Julieta es una amiga de toda la vida. Siempre he trabajado con ella en otras películas. Y Amparo es una actriz, bueno, muy conocida acá en Chile y que tiene una larga trayectoria, no solo en cine, sino que en teatro y en televisión. Una actriz que yo admiro muchísimo. Y cuando yo comencé esta historia, comencé desde el principio pensando en ellas dos. Y así que siempre las tuve como en Amén. mente. Y el trabajo con ella fue bien especial porque en realidad para la película se optó por no hacer ensayos de las escenas, sino que en realidad hicimos un trabajo previo de conversación y de juntarnos entre los tres para hablar sobre el tema, hablar sobre las experiencias personales, compartir entre los tres también como sus propias experiencias y también como los sentimientos que eso producía. Y un poco durante el rodaje lo que se hizo fue como tratar como de hacerlo casi como cronológicamente dentro de lo posible, lo que se podía hacer, sobre todo como la última parte fue como bastante cronológico el rodaje y eso permitió también un poco como traer esos sentimientos de los que habíamos hablado antes durante el rodaje. Entonces fue como una experiencia bien especial porque si bien ellas estaban interpretando un personaje, como que la misma experiencia estar ahí, de vivir ellas esas escenas, traspasaba eso. Entonces se vivió algo como que tenía que ver con un sentimiento como muy verdadero por el que ellas habían atravesado o eran o habíamos conversado sobre eso. Entonces fue bien especial en ese sentido. Bueno, se Había también trasluce. ¿Cómo? sí. Había algo también, como decías tú, como de confianza entre los tres, de trabajar en base como con esta forma y este acercamiento. Y la película, también como tú dices, tiene un acercamiento hacia ellas como en los primeros planos, principalmente porque está construida en base a ese detalle y a esos gestos, que yo siento también que cuando sucede algo así, tan extremo, cuando uno recibe una noticia así, la vive, también uno comienza a ver, a observar a la persona que tienes al lado de otra manera. Te empiezas a dar cuenta de cosas que quizás por el día a día o la rutina dejabas pasar. Entonces la mirada también cambia. Y eso era algo que a mí me gustaba y me interesaba mucho de resaltar en la película. Bueno, la palabra confianza se traslada fue delante de la pantalla y detrás de la pantalla. Evidentemente, entre ellas se nota un amor y un respeto. Hablo de las actrices, ¿no? Que se traslucen, que se trasladan a la historia. Ahora, tenemos hasta dos espectaculares actrices, y de pronto tenemos a dos actores argentinos. Que aparecen Edgardo Castro y Mariano González, que son justo, no sé por qué los buscaste, actores directores, porque los dos son actores y directores.
¿Qué pasó con esto? ¿Por qué? Bueno, esas dos historias que están en la película, una que es la que protagonizan ellos dos, principalmente eran como historias que se desprendían de un sentimiento que ellas vivían en ese tiempo, en el último tiempo, antes de en esta espera que ellas tienen, donde se vuelven a reencontrar y aparecen también como estos sentimientos de lo que ellas van dejando y lo que ellas ya no van a vivir más adelante. Y bueno, un poco para mí era importante esa historia y tenía que ver con un sentimiento como de algo que ellas dejan atrás, como que tiene que ver con ese impulso, con el deseo, con algo que entre ellas ya no lo van a vivir. Y entonces por eso hay una evocación hacia eso, con una historia personal de una de las protagonistas. Y Edgardo, en realidad Edgardo yo lo conocí en un festival de cine, en Cosquín. Una vez que me tocó ir a ese festival y lo conocí personalmente. Y siempre en realidad cuando escribí esa historia, no sé por qué, siempre lo tuve en mente. Desde esa vez que lo conocí, también había visto sus películas, lo había visto actuar anteriormente. Y me Y acuerdo porque yo estaba en ese festival, La Noche presentó. sí, estaba con La Noche, precisamente. Y bueno, conversé con él y él estuvo muy de acuerdo. Y como que conversamos sobre la posibilidad como del otro actor que aparecía, como que a mí me interesaba que fuera alguien que él, con él también que conociera, que tuviera confianza. Y un poco la sugerencia de Mariano vino a través de Ricardo, porque ellos habían trabajado juntos en una obra de teatro recientemente. Y bueno, así fue como Mariano llegó a la película. Y claro, yo había visto la película de Mariano, que hizo Los Globos, también lo había visto actuar y Claro. me pareció como el complemento perfecto como para esa secuencia entre los dos. Y trabajar con ellos también, bueno, esa parte fue muy corta, ellos solamente grabaron 3 días, pero fluyó muy bien y yo creo que tenía mucho que ver con eso también, porque también ellos, como tú dices, son directores, entonces también tienen una conciencia del plano y tienen una conciencia más allá como de la actuación, que era muy interesante también de trabajar con ellos. Así que fluyó. Espectacular Y tenía que ser alguien con mucha entrega porque realmente es un fragmento que necesita justamente de, digamos, de además entregar la actuación, lo interno, lo externo también. Entonces tenían que tener también el tema de la confianza. Le decimos a la gente que dentro de la historia de estas dos mujeres, de esta historia de amor, hay dos historias, como vos bien lo dijiste, una que tiene que ver con lo salvaje, con lo salvaje que no quiere que, digamos, que la otra persona que cambie, que dice, mi libertad es tu libertad, y que justamente lo salvaje está en esa historia, que se desprende, que es como un desprendimiento de la historia que estamos viendo. Y la otra historia tiene que ver con ese momento que determina que lo marque a uno a fuego para siempre, porque el amor apareció de manera instantánea, de manera repentina, y quizás no se repite ese momento, y quizás uno vive toda la vida. ¿Sabes qué me hizo acordar a la vida de Cavafis? Cavafis, digamos, el poeta griego, hay una película que justo vi en un festival de Mar del Plata que acá no se estrenó en la Argentina, que en el cierre de su vida hablaba del momento de gran amor y lo centraba en la mirada de un muchacho. Ese fue su único momento de amor. Y acá vemos justamente que el relato que tiene uno de los dos, de estos dos hombres, el conocido de una de las chicas, dicen que ese momento de amor grande en su vida lo vivió en ese instante con ese hombre de manera fugaz Claro. y que por más que después vivió otras historias de amor, no fueron tan fuertes como ese momento, Claro, que lo marcó. que lo Sí, marcó. eso que dices tú de Cavafis está muy bueno porque yo un poco pensé en esa historia, un poco leyendo los diarios de John Cheever, que John Cheever habla precisamente de eso, un poco como de que su relación un poco como oculta con los hombres era solamente a través de la mirada y el deseo, y no lo pudo tener como más allá como de eso por la época que vivió. Entonces, era algo que a mí cuando yo leí esos diarios como que me remeció, me impresionó mucho también como lo escribía.
porque también había, claro, ahí como un gran dolor de una falta que él tuvo. Bueno, como yo siempre digo, para espectadores de Paladar Negro, esta película que nos viene de Chile, aunque sea coproducción, pero tiene un espíritu chileno, total, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que se puede ver a partir de jueves 10, hoy jueves 10, en Puentes de Cine. www.puentesdecine.com, es 160 pesos, la película está por 24 horas disponible, o sea que uno la puede ver y puede decir, uy, mirá, quiero ver en detalle este momento, tac, o la quiero ver de nuevo, tac. Y esto puede hacerse por Mercado Pago, se puede comprar la entrada, puentesdecine.com, que nos acerca esta película que si no hubieran este tipo de plataformas, no podríamos acceder al buen cine chileno. Así que, José Luis Torres Leiva, muchísimas gracias. Algo para cerrar la nota, para decirle a la gente que vea la película, invitarlos, ¿por qué tienen que ver esta película? Sí, bueno, primero decir que si bien es una película que habla sobre la muerte y que tiene incluso la muerte en su título, para mí lo principal es una película que habla sobre el amor, Sí, que es claro. una película que habla sobre el acompañar al otro y también como el acto de amor, de dejar que el otro se vaya y que el amor invada como ese momento. Entonces, es una película que está hecha desde ese sentimiento. No quería hacer una película como oscura ni trágica en ese sentido, sino que quedara con ese espíritu. Bárbaro. Y aparte el título que tiene es hermoso, hermoso título. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Bueno, José Luis Torres Leiva, muchísimas gracias por estar en el programa el día de hoy. Lo mejor, la película sigue en cartel en Chile, ¿cómo es el tema? Sí, todavía se estrenó en octubre. Y todavía está acá por plataformas online, así que va a ir en paralelo con Argentina. Buenísimo, ahí vamos, Chile y Argentina en paralelo, me gustó eso. José Luis, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. José Luis Torres Leiva, el director de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Y ahora nos vamos al próximo tema musical que tiene que ver con un grande, 1935, la película es El día que me quieras. ¿Por qué? Porque el 11 cumple años nuestro Carlos Gardel. Muchos dicen que es uruguayo, muchos dicen que es francés, pero no importa. Para nosotros, Carlitos Gardel es nuestro. Y ahora vamos a esa película y ese momento, quizás el más dramático de todas las películas de Carlos Gardel. Ahí junto a Rosita Moreno, Tito Luciardo, y sus ojos se cerraron. Carlos Gardel en el programa del día de hoy. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel vivo la vida, porque esta mueca siento de la suerte, quise abrigar la misma por la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, que lavó en mi carne viva sus garras el dolor, y mientras en las calles en local garabía, el carnaval de el mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó tu amor, porque tú sabes.
mala, tan cruel como la vida, porque esta buena siniestra de la suerte quise abrigarla y no apodo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón. El día que me quieras. Hermoso y triste este momento. Para los que esperan esos momentos cinematográficos en el programa Festival de Cine, bueno, ahí va, ahí tenemos. Y dentro de la cantidad de opciones que tenemos, antes de pasar al próximo tema, tenemos que decir que del 14 al 20 se va a realizar la tercera edición del Festival de Cine Colombiano. Muchas películas nos llegan de Colombia para ver online y gratuito. Donde www.ficba, o sea, Festival Internacional de Cine, Colombia, Buenos Aires, 12 en el medio. Se puede ver en la página, pero además se puede ver por la plataforma Indion, IndyOn.tv. Indion.tv, tercera edición del Festival de Cine Colombiano. Y también tenemos que decir que hasta el 13 de diciembre se puede ver el 8º Festival Audiovisual Bariloche. El sitio es festivalfab.com.ar. Festivalfab, Festival Audiovisual Bariloche. Son 11 secciones competitivas, películas argentinas y películas chilenas. Así que hasta el 13 pueden ver esta 8ª edición del Festival Internacional Audiovisual Bariloche. Y de esta opción nos vamos a otro festival, un festival que tenemos siempre, que yo espero muchísimo, porque me encantan las películas de terror. Tenemos nuestro Festival de Cine de Terror, por supuesto, este Festival Buenos Aires Rojo Sangre, edición número 21. ¿Nos dejamos llevar por él? Y mucha expectativa, cada edición del Festival Rojo Sangre tiene muchísima expectativa. ¿Por qué? Porque nosotros leemos títulos de películas, invitados especiales, películas argentinas que estamos esperando porque hablamos de ellas cuando se estaban filmando. Es toda esta expectativa en esta edición número 21 del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, y estamos con Ariana Bouzón, la coordinadora general. Hola, Ariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo no sabía si recibirte así, ¿viste? estaba bueno, hubiera dicho, estamos en tema. Claro, por supuesto. Una sola vez pude cubrir Sitges. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué envidia! Una vez, en el 2012, que fue como un sueño dorado. Pero no importa, nosotros tenemos nuestros Sitges con el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que estuve en casi todas las ediciones. Es muy lindo porque es toda gente que va para el mismo lado,
que quiere ver sangre en las películas. Y ustedes hacen todo un, claro, este año no va a poder ser toda esa cosa de la apertura, de las velas, de los cadáveres, de los disfraces, del zombie walk que hay en los halls de los cines. Pero bueno, no importa, se hizo y es online. Sí, estamos intentando recrear un poco lo que es el concepto lobby del cine en el sentido de el espacio de intercambio, de las charlas, de cómo esa cosa circunstancial de cruzarse y quedarse comentando algo en nuestro canal de YouTube. Estamos con las transmisiones de nuestro podcast que está siendo en vivo, entonces la idea es que la gente se conecte al chat y charle con los conductores del podcast de las películas que vio. Después tenemos otra sección también en YouTube que se llama Trasnoche Bars, donde grandes e ilustradas personalidades del cine independiente local ven películas en vivo y las comentan. Tenemos dos duplas, Ariel y Marcelo, que son conocidos porque ellos eran como un grupo que hacían videos que se llamaban Toronja Producciones, ahora son parte de Nerdomancers. Estas cosas que a los millennials tanto les gusta, a nosotros también nos hacen matar de risa. Y después Eduardo Peduto y Vic Cicuta, que también son dos conocidos del festival Eduardo Peduto es director, ha dirigido varias películas que estuvieron. Cicuta es actor y aparece en infinidad de películas que han pasado por el Rojo Sangre. Entonces, para nosotros estaba bueno porque eran cuatro caras súper conocidas y quedaban como esa sensación. O sea que capaz los podías ver tranquilamente en el lobby del cine, capaz con una latita de cerveza, charlando y debatiendo de alguna película. Entonces, la finalidad de esa sección tiene que ver con eso, con recrear, bueno, no estás al lado físicamente, pero a través porque como es en vivo, a través del chat, vos podés ir comentando las películas con ellos como si estuviéramos todos juntos en el cine, en un festival normal. No, Así no, que la bueno. palabra normal, sacala del Rojo Sangre, porque no le gusta a nadie la palabra normal. Es nuestra normalidad, y bueno, y esto es la nueva normalidad, así que por eso nos adaptamos a esta nueva normalidad y planteamos, por ejemplo, estos formatos de actividades en YouTube, y lo mismo para recrear lo que es el espacio que se llama Q&A, ¿no? Después de las pelis, de las preguntas y respuestas con los directores, estamos también con una sección que se llama Encuentro con directores, que es a las 11 de la noche, después de los encuentros, perdón, de los estrenos. Entonces, como recreando esa dinámica, fuiste al horario central, ¿no? A las 9 a ver la película y a las 11 te conectás a nuestro canal de YouTube y ves las preguntas que se le hacen a ese director de la película que pudiste ver a 2 horas antes. ¡Qué Entonces, va! bueno, estamos intentando mantener ese lobby con que capaz, bueno, tendrá los cadáveres que tenga cada persona en su casa. No nos podemos hacer responsables de esa decoración, vos tenés una claqueta, tenés 1000 películas, tenés de todo, está buenísimo. Pero bueno, no llevamos decoración, pero sí intentamos llevar el clima de festejo y de camaradería, que consideramos que es una de las principales virtudes y atributos del Festival Rojo Sangre. Claro, es Dicho esto, el espíritu del Festival Rojo claro. Sangre, el espíritu de todo lo que estamos esperando todo el año para tener nuestro Festival de Cine de Género. Tal Vos cual. dijiste, hablaste para los millennials, bueno, para los viejitos, les decimos que esto se puede ver a través de Contar y a través de Flixo, con dos X, Flixo, y en YouTube. Esto es para los viejitos que no saben lo que es podcast, no saben lo que es nada de eso. No Claro, ahora importa. estamos por Para ustedes también streaming. hay. Estamos por streaming en estas dos plataformas que bien dijiste, Contar y Flixo. Cuidado que pasa mi gato. Las plataformas son súper sencillas, hay que hacerse un usuario, o sea, buscan donde diga registrarse y se hacen un usuario con un correo electrónico, de verdad es sencillo, no es algo complejo. Y ya están disfrutando del festival. En Contar la programación es bastante fija, hay dos secciones, el premio Bars Contar y la sección de documentales, que la mayoría de las películas están durante todo el festival. Al final se suma un documental más que tuvo una restricción de días, pero el resto está en todo el festival. Y en Flixo, que están las secciones competencia internacional, competencia iberoamericana, tienen un sistema de estreno escalonado. Estrenan a las 9 de la noche y están por 72 horas disponibles. Claro. Así que igualmente tenemos en nuestra página web publicada una grilla, si ven, con, perdón, mi gata, una Yo grilla con pensé que las... era un efecto especial eso. ¿Qué pasó?
Ojo, no, estuvo buenísimo porque no se vio qué era, se vio una cosa que le hizo así. Estuvo bueno. Un espectro, sí, un espectro atigrado que tengo acá. Sí, buenísimo. Y bueno, en nuestra página web, festivalrojosangre.com.ar, están las dos grillas de estas actividades que venimos charlando de YouTube y también de las películas en Flixo y en Contar desde ya. Pero en Contar es más fácil por esto de que están más tiempo cada película. Entonces, para los que se marean con las disponibilidades, se fijan bien en la grilla y ahí queda súper claro. Igualmente, también en nuestra web, en la sección programación, están también todas las películas con los días que van a estar disponibles, en qué plataforma, tráiler, sinopsis, foto. El que busca, encuentra. La verdad es que hay un montón de información, sí. Repetí la web. Para los viejitos que tienen que tomar nota, tranquila, dale. festivalrojosangre.com.ar. Perfecto, festivalrojosangre.com.ar. Bien fácil. Sí. Yo estuve viendo, sí. Para charlar están las redes sociales que nos buscan en Instagram, también como Festival Rojo Sangre, en YouTube. En YouTube también, obvio, en Rojo Sangre Festival. Bueno, es fácil encontrarnos en Facebook. Y ahí tenemos como esta cosa del intercambio, ¿no? Que por lo menos damos también en las redes sociales. Si nos dejan un comentario, una pregunta, nosotros estamos contestando todo a full. Así que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Perdón, me iba a decir algo. Qué fiel que es el público de cine de terror, ¿eh? Qué fiel que es. Y ahora, digamos, atención, porque no tienen que ir al cine, no tienen que pagar entrada, es todo libre y gratuito, es todo online. Así que el acceso es, además, no solo a la gente que vive más o menos cerca, sino a toda la República Argentina, que puede ver el Festival Rojo Sangre en sus casas. O sea, esto tiene sus pros y sus contras, Ariana. Tal cual. Sí, eso es lo que venimos charlando entre nosotros y charlando con ustedes, los periodistas que nos están cubriendo y entrevistando, que el festival tiene mucha repercusión en el resto del país. No sé, por ejemplo, tenemos el Mendoza Rojo Sangre, ya hace 10 años que se hace, y la verdad es que se llena de gente, es un éxito total. Pues bueno, tratamos de, siempre que cualquier provincia nos pide una porción de material para programarlo, obvio, estamos súper dispuestos, digo. Pero bueno, desde ya no es lo mismo que llegar como con el festival completo, y en esta oportunidad lo logramos, y desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y bueno, ojalá que, decíamos, ¿no?, que se hayan enterado, y que efectivamente lo estén viendo, porque es como una oportunidad única, y que nos pone a todos en igualdad de condiciones, y eso está... Son efectos, a ver, para los que quieran efectos especiales, ahí Ariana está dando efectos de sonido, efectos de sensor round, terremotos, y está muy bien, y está bárbaro. Tengo una bestia, me tiró el té, nunca me tira el té, no sé qué le pasa. Rojo sangre, está rojo sangre. ¿Cómo se llama? Cibel, por un personaje de una película que no es de terror, Cibel se llama. Bueno. Pero bueno, sí, no sé si quiere atención, se ve que estoy completamente tomada por el festival y no le digo ninguna. Hasta el 13, hay tiempo para meterse en este Festival Rojo Sangre. Para el final, dame un 3, yo algunas vi, ¿por qué? Porque en Mar del Plata de pronto Meandro se vio. Sí, Meandro. La pude ver, porque venía de Sitges también, claro. Ya había notado yo. La pude ver ahí. Sí, esta es una de las joyitas, también Monisterio del Oculto, que también estuvo en la otra pantalla. También. Sí, Argentina, sí, sí. Muy, muy especial, en blanco y negro, con un clima. Sí, Germán Baudino como protagonista, que es un genio, la verdad. Nosotros lo venimos viendo en el festival hace añares en un montón de películas, y la verdad es que es un actorazo, y al fin tiene un reconocimiento, y que haya ganado un premio no en una competencia de terror, ¿no? Digo, sino en un festival donde de algún modo estaban todos los actores haciendo sus papeles, y que alguien de una película de género haya ganado mejor actor, fue una notición espectacular. Lo queremos muchísimo, Germán, además de que es un profesional de la hostia. Ah, ya había descollado en Abracadabra, acordate, como protagonista. Sí. No, es un genio, y una gran persona también, y lo queremos mucho y estamos muy contentos de que tenga un reconocimiento, que es necesario a veces, es como un mimo. Qué lindo. Bueno, repetimos todas las redes para que la gente pueda acceder a esta edición número 21 del Festival Buenos Aires Rojo Sangre. festivalrojosangre.com.ar es la página web, y las redes en Instagram, Festival Rojo Sangre, en YouTube, Rojo Sangre Festival, más o menos nos buscan en los buscadores, ponen Festival Rojo Sangre y le vamos a aparecer en todas. Pero lo más importante, la web, festivalrojosangre.com.ar,
del 3 al 13 de diciembre del 2020. Estamos online y gratis para todo el país. ¡Qué bueno! Ariana Busso, gracias. Buen festival, que haya muchos litros de sangre, de mentira, por supuesto. Y obvio, siempre. Yo te despido con esta, mirá. Me encanta. Bueno, yo podría agarrar a mi gata. Mi gata, por suerte, se alejó, pero lo soterra todo. Chau. Gracias, Ariana. Muchas gracias por la nota. Eso grande a todo, a Zapere, a todos los que hacen el Festival Rojo. Bueno, que son muchas personas. Sí, por suerte, sí. Gracias. Chau, chau. Gracias. Y del Festival Buenos Aires Rojo Sangre nos vamos al próximo fragmento musical y del recuerdo. Nos vamos al año 1971, la película Así es Buenos Aires. El director Emilio Vieira. El protagonista era Hugo Marcel, actor y cantante, que tuvo su protagónico en el cine con Así es Buenos Aires. Junto a él, Soledad Silveira, Susana Jiménez, Ricardo Bauleo, Víctor Bo. Y una canción emblemática, una canción muy emotiva. El autor es Silvio Soldán. La canción es Hoy la he visto pasar a María. Y ahí lo veíamos, lo vamos a ver, a Hugo Marcel y a María, que era el personaje de Soledad Silveira, que, no voy a spoilear, se casará con otro, lo dejará en el altar a su gran amor, él le canta. En esta película, Así es Buenos Aires. A María tenían sus ojos tristeza de ayer, hoy la he visto pasar y a su paso recordé los días de nuestro querer. Hoy la he visto pasar a María, mentía en su labio queriendo reír. Si sus ojos sinceros decían, por más que lo intento ya no soy feliz. Hoy la he visto pasar a María, su alegre sonrisa la vida borró. Hoy la he visto pasar y a su paso sentí la nostalgia del primer amor. Hoy al verla pasar a María, recordé sus nombres que fueron tan mías. Hoy su vida ha cambiado de dueño, y en brazos ajenos es hoy solo un sueño. Hoy al verla pasar a María, miré con tristeza mi mano vacía. Hoy la he visto llevando en sus brazos aquel que soñamos y no pudo ser. Hoy al verla pasar a María, hoy la he visto llevando en sus brazos aquel que soñamos y no pudo ser. Hoy la he visto pasar, hoy la he visto pasar. Hoy la he visto pasar. Yo sé que muchos están esperando este tipo de fragmentos musicales para activar ese segmento del cerebro y del corazón que lo lleva, no sé, para los más grandes a una tarde de cine o un sábado de la noche cine, emulando a un grito de una película argentina. Y otros a una matiné como en el cine, por ejemplo, ese programa que daban en Canal 13, que era una sucesión de películas argentinas y donde vimos tantas de este tipo de películas como Así es Buenos Aires. Y este recuerdo, hoy la he visto pasar a María. ¡Qué triste! ¡Qué lindo tema realizado por Silvio Soldán! Y la presencia y la gran voz de Hugo Marcel. Y tan joven, Nelly Panizza también estaba en este fragmento, y la belleza de Soledad Silveira, que engalanó tantas películas de esa época. Bueno, y ahora nos vamos a la próxima nota. Una nota que no tiene que ver ni con una película ni con un festival, tiene que ver con un libro que tiene que ver con el cine, con el mundo del cine. El mundo, por un lado, el mundo glamoroso del Festival de Cannes. Por otro lado, la vida de uno de los grandes directores argentinos, que es Leopoldo Torre Nilsson, un hombre que, y en un momento determinado, y en el libro lo dicen, en este libro que se llama La Gloria, y que habla justamente de ese momento de gloria en el año 1961, cuando una de sus grandes películas, La mano en la trampa, estuvo en la competencia oficial del Festival de Cannes, junto con otra gran película de otro gran director,
que es Viridiana, de Luis Buñuel. Entre telones, vidas personales, momentos, glamour, angustias, problemática religiosa, problemática política, mucho de eso en este libro realizado por Javier Torre. Bueno, y hablábamos de la gloria de este libro. Yo, como el profesor Coutinho, ustedes saben que los críticos leen poco, ven muchas películas, pero este, digamos, cuando hay un libro que tiene tanta data cinéfila, que tiene tanto meterse con una persona como Leopoldo Torre Nilsson, el director argentino, bueno, ahora vamos a ir desgranando un poco y metiéndonos en, en esta cosa de glamour, por un lado, de alfombra roja, de noche de gala, de La mano en la trampa o de Viridiana, de La muchacha de la valija con Claudia Cardinale, a de pronto vidas personales, a problemáticas religiosas, a problemáticas políticas, a censura, a persecuciones. Hay tanto en el libro. Javier Torre, muchas gracias por estar en el programa del día de hoy. No, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por esa introducción tan, tan brillante, tan, tan sólida. Compartimos esa pasión por los festivales de cine, por lo que veo. Yo soy muy festivalier, como dicen los franceses. Me encanta ir a festivales, ver millones de películas en un día, hacer colas, estar ahí con los grupitos que confabulan. Así que bienvenido cualquier festivalier a mi vida. Absolutamente, amo el estado de festival, yo lo llamo el estado de festival, es un estado de nube, es un estado de, no sé, de éxtasis, en los festivales que pude ir aquí en el país, y 6 años pude cubrir San Sebastián y Biarritz, así que no estuve en Cannes, pero digamos, creo que se emparenta bastante San Sebastián al espíritu del Festival de Cannes. El mundo queda suspendido durante esos días, uno queda envuelto por una esfera mágica, todo deja de tener importancia, nuestros problemas personales, nuestra economía, nuestras ilusiones, todo se centra en ver esas películas, en conocer esos personajes maravillosos que son los directores, los actores, las actrices, los críticos, esos sabios, ¿viste? Y bueno, hay muchos sabios entre los críticos, no hay por qué negarlo. Yo ya leí tu libro, así que sé de tu ironía también, así que bueno. No, vos sabés que el Coutinho, que vos lo nombrás, está inspirado en un personaje real que se llama Teixeira, que era un portugués fantástico, un crítico de cine viajero, que recorría y vivía en festivales de cine, y que tenía acceso, entrada, digamos, a todos los directores, a todos los productores, porque era el rey de los rumores, el rey del saber quién ganaba y qué jurado estaba en contra. Él tenía yo lo llegué a conocer, tenía una fascinación por los festivales y tenía ese conocimiento enciclopédico que tienen algunos críticos, y además era amigo de todos, de manera que se acercaba a una mesa y se encendían las luces, brillaban los ojos y empezaban unos diálogos extraordinarios sobre lo que estaba pasando en cada festival. Fuera en Cannes o fuera en San Sebastián, como decías vos, o en Biarritz, o en todas partes. Yo lo he visto y vivía, parece que no tenía casa. Cuentan que se había exiliado del Portugal de Salazar y vivía una vida itinerante por los festivales. Son esos personajes fascinantes que solo nosotros conocemos, ¿no? Los festivalíes, o los directores, o la gente que ama el cine. Yo te digo que hasta llegué hasta casi la lágrima en el festival, cuando terminó el festival y está en el día posterior, donde se terminó esa burbuja y vuelve al asfalto, a la realidad. San Sebastián termina un sábado, Biarritz comienza un lunes. Hay un domingo en el medio que uno, si va a cubrir los dos festivales, vuelve a la realidad, choca, mira para todos lados queriendo ver las luces y los cócteles y no las encuentra. Entonces tiene que esperar así, en un estado catatónico hasta que el lunes comience Biarritz y ahí vuelve a vivir este placer, ¿no? Sí,
se genera como un vacío y hay una angustia ese día que vos decís, que yo también lo conozco, que uno va a una estación de tren y ya no hay nadie y que toda la gente se ha dispersado y que el que era tu amigo en la habitación de al lado ya no está más, claro. Y los actores desaparecieron. Es una sensación extrañísima, pero la máquina vuelve a funcionar enseguida, por suerte. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de la gloria. Yo no te conocía como autor de libro. La verdad que es el primer libro tuyo que leo. Yo, en los últimos años, es terrible lo que te voy a decir, pero en los últimos años, todos los libros que leí solamente son de cine. O sea, no me interesa otra cosa que no sea, digamos, leer de otro tema que no sea el cine. Y le decimos a la gente que cuando una película dice inspirada en hechos reales, hay muchas veces que en pos de lo cinematográfico, beneficiando a lo cinematográfico, tienen que modificarse cosas que quizás no estuvieron. Yo no sé, en tu libro, que es una realidad barra ficción creada y apuntalada por todos los conocimientos que vos tenés, familiares y cinematográficos, y de pronto, que digamos, saber que Anthony Perkins comía huevos revueltos con té con leche fría, yo no creo que vos sepas eso, y de pronto pac, lo metés, y yo agradecido igual, ¿eh? Mira, yo sé menos de lo que debiera, pero sé mucho más de lo que mucha gente cree, porque he transitado desde muy chico y he escuchado y he tenido el privilegio de conocer la gente más fabulosa y escuchar las anécdotas más extraordinarias. Entonces, a veces uno entra en los personajes y en las situaciones por detalles, por la microhistoria, ¿no? Y después uno a lo largo del tiempo va asimilando estos detalles y también la memoria los va tergiversando, es cierto eso también, y uno en una novela tiene que manejar un poco el arte de la seducción, el arte de la mentira, el arte de la ambigüedad, el arte de decir cosas sin decirlas, como sucede bastante en esta novela. Y además uno tiene esa sensación de que en el personaje, en el mundo de los personajes que nosotros soñamos, en el caso del mundo del cine, suceden cosas absolutamente imprevistas siempre y los personajes salen de lo común. Es decir, y además en determinadas circunstancias salen doblemente de lo común. Entonces, yo tengo toda una mitología, tengo un conocimiento y tengo historias que he escuchado desde adolescente, fantásticas, y que bueno, fueron surgiendo de una manera casi espontánea en este libro, viste, que si bien tiene mucha investigación y mucho tiempo de revisar archivos, internet, buscar en cartas, buscar en diarios de época, revistas, pero en un momento dado empezó a salir solo también, ¿sabes? Me imagino porque es muy fácil, a ver, quiero que se entienda bien lo que digo, es muy fácil de leer porque es muy, por lo menos para mí, muy entretenido, es muy entretenido. Se me hizo rápido, una lectura rápida, porque aparte yo quería, no son esos libros que uno lee, sino que es fácil leerlos, pero uno quiere sacarle el sabor a cada personaje, a cada nombre cambiado, a ver si uno de pronto puede reconocer si es un nombre famoso o no, y de pronto descubrir, pero... ¿Cómo sabe Javier Torre cómo era la oficina de Franco y cómo estaban sentados las personas que visionaron por primera vez Viridiana y qué cuadro estaba ahí colgado? Eso viene después, pero a mí no me importa. A mí me vendiste toda la historia y yo creí todo. Bueno, yo investigué mucho, pero también te voy a decir una frivolidad. El libro gusta mucho también porque tiene buenos chimentos también y personajes así muy agradables de conocer y de recordarse, ¿no? Pero también porque tiene una filosofía, creo, bastante profunda y cuenta varias historias, 4 o 5 paralelas, que son todas muy visuales, muy llevaderas, muy cinematográficas también a su manera, ¿no? Entonces, por un lado, como bien decís vos, tenés para entretenerte pensando si Anthony Perkins o si Sofía Loren o si Carlo Ponti la trataba bien o mal cuando iban a un restaurante y por qué no hablaban, por qué estaban sentados en una mesa en silencio, ¿viste? Y esos pequeños detalles que yo pongo
Y a su vez, lo más profundo es que hay una reflexión sobre, sobre la suerte, sobre el destino, sobre el país, sobre la censura, sobre la angustia de vivir, sobre los esfuerzos que significa hacer una película y llevarla, y sobre, sobre todo el anecdotario de estos personajes tan extraordinarios y que uno tanto extraña, ¿no? Vos decís, estos personajes. Personajes pequeños que aparecen muy poquito, por ejemplo, Dominguín, que era amigo de Buñuel porque le gustaba ir a los rodajes a conocer actrices, ¿viste? Y a su vez era amigo de Franco, que lo invitaba a ir de cacerías. Entonces Dominguín era como un doble agente, un torero famosísimo en su época, casado con Analía Gadé, una celebridad. No, Analía Gadé y Lucía Bosé, y bueno, ahí nombrás todas. Lucía Bosé, exacto. Lucía Bosé y todas las mujeres que estuvieron. Dominguín, que pudo dentro de sus capotes con los otros toreros pasar, yo no sé si es real o no, aparte esconder, no me interesa. Esconder el negativo. El negativo de Viridiana en ese baúl y en esa pasada de frontera que fue decisiva para que la película no solo esté en el Festival de Cannes, sino la pueda ver el mundo, porque la quería quemar Franco. Franco la quería quemar, pero vos fíjate que hay otra curiosidad también, que es que a Franco le gustó Viridiana, eso es muy interesante, porque él obviamente la repudió, la mandó quemar, pero dicen que él tuvo una copia, está documentado, y que la guardó, y que la veía esporádicamente a veces. Y también es muy interesante, por ejemplo, haber descubierto que Franco, personaje nefasto si los hay, pero era cinéfilo, y vio en el Pardo, en la Casa Real donde, donde él tenía su despacho gubernamental, está estudiado y está documentado que él, a lo largo de los años que fue el tirano en España, vio 4.300 películas en privado. Fíjate qué detalles, ¿no? Entonces, tenía un odio acérrimo contra Buñuel. Él lo odiaba a Buñuel porque lo veía como la encarnación del demonio. Y a través de un pedido de él, se logra que la iglesia excomulgue a todas las personas que trabajaron en esa película. Que trabajaron, las costureras, los extras, los actores, primarios, secundarios, ¿viste? Todos fueron excomulgados. Y a su vez, en Italia, esto es muy pintoresco también, a Buñuel, un juez penal lo condena a prisión por haber hecho un film blasfemo, como fue condenado. Entonces, son cosas de una turbulencia que hoy causan como una ironía, como una, digamos, una cierta sonrisa. Pero en su momento debe haber sido muy duro, porque los ataques eran tremendos. Buñuel no fue a Cannes, parece que tiene un horrible dolor de espalda, se quedó en París, sí. Ya tenía 60 años, pero había todo tipo de presiones, tuvieron que reforzar la policía, en todas las fotos se ven enorme cantidad de policías ese año. Había otro film muy maldito, el de Cavalerovics, que también hacía sombra a La mano en la trampa. La mano en la trampa era muy cuestionada también. En fin, fue un momento muy particular del cine, pero que se proyecta de alguna manera hacia lo que en Argentina después se llamó la generación del 60. Es decir, surgen directores jóvenes, polémicos, potentes, Rodolfo Kuhn, David Kohn, Simón Feldman, Antín, que marcaron huella, Fabio, por supuesto, Antín, marcaron huella y también tuvieron que luchar contra esta problemática, ¿no? Bueno, a ver, hay que decir, primero para el descuidado, igualmente la gente que ve este programa es cinéfila, sabe perfectamente que Javier Torres es el hijo de Leopoldo Torre Nilsson y que sabe cosas, y hay como una dualidad. No, yo además con gente que no es cinéfila yo no me junto, te aviso. No, pero yo tampoco, por supuesto. Hay cosas muy personales, vos hablás de personajes, pero dentro de esos personajes estás vos. Y está Pablo, tu hermano, también director de cine. Y de pronto hay como... Éramos niños. De niños, pero hay una dualidad también, digamos, impulsada por el entorno marista, religioso, que contás, la admiración, por un lado, hacia tu padre, y el hecho de que tu padre determinó también, inconscientemente, que ese entorno marista te hiciera la vida imposible. Y entonces se nota... Esa dualidad en ese chico, Javier Torre,
y en su hermanito pobrecito, más chiquito, Pablo, que tenía que, por un lado también, que veían al padre que en un momento lo lleva a la cancha, pero que, digamos, por el padre tuvieron que pasar momentos terribles, tremendos. Y bueno, yo puedo leer dos cositas nada más. Sí, pero déjame que te haga una acotación. Sí. Papá era un hombre muy progresista para su época, muy progresista. Entonces, él, digamos que, por ejemplo, siendo nosotros ya muy chicos, nos incentivaba que el juego, por ejemplo, era bueno, que había que jugar las carreras de caballos, que las personas tenían que ser bisexuales, es decir, que había que ser homosexual y heterosexual, que... solo se podía vivir del arte, que había que dedicarse a las letras, o al cine, o a la música, pero todas las demás profesiones no valían la pena. Es decir, papá era un hombre muy exótico. Nos quería llevar al hipódromo, entonces, era, no a los 10, pero a los 14, 15, había una entradita por San Isidro que podíamos entrar al hipódromo, y él nos dejaba ahí al resguardo. Bueno, nos incentivaba a ver películas como Viridiana, por ejemplo, que ya un poco más grande. Es decir, le gustaba provocar, ¿no? Y por supuesto era totalmente ateo, está esa frase famosa de él en el libro, la pongo, gracias a Dios yo soy ateo, nos decía, sí, ateo. Pero a su vez nosotros íbamos a un colegio católico, porque nuestra madre era católica, era practicante, digamos, sí, y tenía una visión muy conservadora del mundo, lo cual también es muy respetable. Entonces nosotros estábamos en los dos mundos, en el mundo del progresismo, así un poco purépaté que tenía mi padre, y por otro lado ese mundo reservado, es más silencioso de mi madre, que nos puso en un colegio, digamos, muy, muy conservador, donde ser hijo de divorciados, ya por hecho, de hecho en esa época ser hijo de divorciados era un castigo. Y ser hijo de un hombre que era un ateo militante en un colegio católico también era muy difícil. De manera que yo cuento un poco desde ese lado esa historia, pero la cuento con respeto, digamos, porque también es un mundo que yo también pude valorar, ¿no? Lo que veo es mucho respeto hacia la figura de tu papá, hacia la figura de Beatriz Guido, muchísimo respeto hacia Beatriz Guido. Bueno, fue un personaje muy fascinante, Beatriz. Sí, me decías, de Beatriz. No, que fue un personaje muy... Se me escapó tu voz de repente. Beatriz fue un personaje muy fascinante, y sin Beatriz mi padre no hubiera hecho las películas que hizo. Es decir, ellos se complementaban de una manera extraordinaria. Ella era una impulsora fantástica. Ella, si había que tomar las armas, las tomaba, iba al frente, y hacían un equipo extraordinario, ¿no? Viajaban por el mundo las veces que había que viajar. Beatriz se sentaba con quien hubiera que sentarse para sacar adelante una película, y hacían un equipo realmente fantástico, ¿no? Fantástico. Era como Perón y Evita. Sí, apoyo total y admiración. ¿Sabés lo que noto? Es eso, admiración de uno hacia el otro, y apoyo todo el tiempo. Cuando él pierde todo de pronto en el casino y ella saca la ficha y le dice, tomá, anda la revancha, y pudo tener la revancha. Algunas cositas puntuales. Se jugaban todo, ¿eh? Sí, me di cuenta. Pero aparte vos lo contás de una manera que no lo censurás por eso. No, para nada. A mí me fascinó el mundo de ellos, me pareció, impresionante desde chico ver gente que... Ver que mi padre, por hacer una película, si tenía que vender su casa, la vendía, si tenía que viajar en clase turista a un festival, cargaba él las latas o las cargaba Beatriz, hasta el final de su vida. Y además enfrentándose a la censura, enfrentándose al gobierno militar, es decir, él sabía del peso de su prestigio en el mundo, y lo hacía valer también, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que recordar que abarcó muchas décadas, o sea, desde El crimen de Oribe hasta Piedra Libre, hay muchos,
Torre Nilsson diferente. Está toda la primera etapa, la etapa de estas películas controvertidas y valoradas en el mundo y en festivales como La Casa del Ángel, La Mano en la Trampa, La Caída. Pero después tiene toda la parte de art, de Los Siete Locos, de La Mafia, la etapa color. Y personalmente, después de ver toda la filmografía de Leopoldo Torre Nilsson, mi película es Boquitas Pintadas. Hay algo en Boquitas Pintadas que es una atracción fatal y total. Es fascinante, interpretada maravillosamente por Alfredo y un personaje antológico realmente, y Marta González, una señora actriz única, para ese personaje pintada, ¿viste? Y yo amo en Boquitas Pintadas la música de Waldo de los Ríos. ¡Ah! Esa escena final donde se van quemando las cartas con la música de Waldo es para la historia. Una película maravillosa. Y además era un momento del cine argentino donde iban miles y miles de personas a las salas, y era un deleite a veces acompañarlo a papá al cine Atlas donde se estrenan sus películas y ver una cola de 2, 3 cuadras esperando para todas las funciones. Era eso, algo impresionante realmente. Bueno, 74, año emblemático, donde salieron cantidad de películas, o se gestaron cantidad de películas que se estrenaron el año siguiente, desde La Patagonia Rebelde, Quebracho, Los Gauchos Judíos, más menos, No Toquen a la Nena, La Tregua, o sea, fue una avalancha de grandes películas, y ahí está Boquitas Pintadas, que para mí está acá arriba. Pero bueno, a ver, ¿tu papá odiaba a Tita Merello? Muy bella película. No la quería, parece que... Él contaba que cuando él la dirigió, Tita Merello no le hacía caso a las indicaciones como director, y lo trataba como un chico. Claro, él era más joven que ella, era muy joven papá cuando dirigió a Tita Merello. Y entonces parece que, según él, ella lo hizo quedar mal un par de veces delante del equipo, ¿viste? Con esa vozarrona que tenía Tita Merello, esa presencia así machona, fuerte, ¿no? Y no la quería. Pero él era muy respetuoso, muy respetuoso de los actores, de las actrices, y jamás lo dijo en público, lo estoy diciendo yo como una fea transgresión. Él era un caballero inglés con la gente de cine, desde los actores más célebres hasta el último electricista de un equipo, para él eran personas sagradas, ¿no? No, se nota en el libro y se nota el amor con que vos describís todo ese mundo. ¿Levitaba Elsa Daniel? Bueno, esa es una fantasía que se hizo correr. En los rodajes siempre se hacen correr fantasías. Siempre hay un mundo de rumores, gente que dice que vio o que le pareció o que le contaron. Esos maquilladores divinos que tenía mi padre, Orlando Vilone, Jorge Bruno, que tenían un cuartito que era una especie de mundo feérico, mágico, donde los actores entraban y contaban todos sus problemas, sus dramas, sus tragedias, sus amores. Todo el mundo iba y se sinceraba ahí como en un confesionario en una iglesia, ¿no? Entonces, de ahí salió el rumor de que Elsa, que era una chica muy sensible, con muchos problemas, ¿viste?, emocionales, comparada con las mejores actrices del mundo en su momento en Cannes, ya desde la Casa del Ángel ella se había consagrado, ¿no? Claro. Entonces, corrió ese rumor en la filmación de La Mano en la Trampa. A mí muchas cosas me las contó Beatriz, que también era bastante inventora, o sea que acá hay dos novelas, las que me contó Beatriz y las que escribí yo después, ¿viste? Es buenísimo, y esto todo está en La Gloria, este libro de Corregidor, súper recomendado, y para cinéfilos que van a encontrar datos. Perdóname, ¿quién se llevó las cartas del mueble cusqueño? ¿Lo vas a decir o no? Mira, yo sé quién las tiene. Casualmente ayer, no, anteayer almorcé con un querido amigo director de cine y de teatro, un hombre muy famoso y muy querido, no voy a decir quién es, pero él también sabe quién se llevó esas cartas, yo sé que se las llevó, pero no lo voy a decir. Es decir, la novela, mira, otra crítica me dijo, en realidad podría ser una novela policial, porque hay varios hechos que ahí no se terminan, claro, de contar. ¿Quién se llevó las cartas? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde están los negativos de las películas? ¿Qué pasó con el premio de Fipresi?
¿Qué pasó con el departamento de O'Higgins en Belgrano? ¿Quién se lo quedó? Es decir, hay muchas pequeñas cosas o grandes cosas en la novela que yo a propósito las dejo para que personas sensibles y astutas como vos se pregunten qué ha pasado. Es como contar sin contar también, es una técnica, como también arriesgar datos del futuro, ¿no? que cuento en la novela, como que los personajes les van a pasar cosas después de lo que está pasando, ¿sí? Pero yo con el diario del lunes, Javier, sabemos lo que pasó. Tal cual. Está tremendo. ¿Quién compró la mesa de Alfonsina Storni? ¿Quién la compró? Sí. Eso lo compraron los chicos de un anticuario, eso es cierto. Sí, pero ¿quién la tiene hoy esa mesa? No lo sé. La verdad que no lo sé. El que lea el libro y quizás lo apoye en la mesa de suicidio de Alfonsina Storni y no sepa, y se dé cuenta cuando esté leyendo el libro, quizás. Así que bueno, Javier Torre, a ver, es para charlar un poco más, pero el programa se tiene que terminar, así que recomendamos entonces de Editorial Corregidor este libro que tiene que ver con la historia del cine, con el glamour, con los entretelones, con los chismes, y mucho para leer y mucho para desentrañar. Y mucho para atención, prestar atención, porque la mínima frase quiere decir algo, porque lo de Tita Merelo son dos palabras, que la odiaba, nada más. Así que bueno, está dentro del libro. Gracias, Javier, por esta entrevista, un placer. Y bueno, quiero que salga otro libro con otros entretelones que me imagino que tendrás cantidad. Te agradezco infinitamente, un placer enorme escucharte. Y bueno, sí, podríamos hablar horas y horas, no va a faltar oportunidad. Gracias. Javier Torre. Muchísimas gracias. Gracias, Javier Torre, aquí en Festival de Cine. Qué lujo, tener a Javier Torre en el programa del día de hoy. Y nos vamos al próximo tema musical. Un recuerdo, para algunos el fanatismo era el Club del Clan, para otros Escala Musical, eran contras. Y los dos tuvieron su película en pantalla grande, año 1966, y ahí estaba Escala Musical, esta película dirigida por Leo Fleider, y donde estaba Osvaldo Miranda, estaba Cristina del Valle, Beatriz Taibo, Luis Brandoni, Ricardo Bauleo, y los cantantes de la época, Claudia Mores, Johnny Tedesco. Ese es un dato, Johnny Tedesco, porque Johnny Tedesco estaba en el Club del Clan y también figura en la película de Escala Musical. Pero eso lo tendremos que estudiar. Ahora nos vamos a otro, a Giacomonti con su éxito, ¿Qué tienen tus ojos? Qué paradoja, ¿no? Cantaba ¿Qué tienen tus ojos? Con los ojos cerrados. Prácticamente no se le veían los ojos a Giacomonti cantando este tema en la película Escala Musical. Giacomonti, que además luego formó parte de Escándalo en la Familia junto a Niní Marshall y las mellizas Pili y Mili. Vamos a recordarlo. Vino de San Luis a conquistar el Plata. Triunfó en Montevideo y ahora triunfa en Buenos Aires. Giacomonti. ¿Qué tienen tus ojos? Que yo no te olvido. ¿Qué tiene tu pelo? Que vive en mis manos. Quiero pensar que tiene tu voz, que vive en mis sienes, que tiene tu boca, que muerde mis horas. En mi alma, como mala hierba,
quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma como mala hierba. No quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Jaco Monti, ¿qué tienen tus ojos? Con esa voz tan aguda que llegaba bien arriba. Jaco Monti pasó por Festival de Cine. Mucha data para el final. Festival de Cine de Mar del Plata, todo un éxito. Se hizo, por suerte, más de 70 títulos y dio como saldo un éxito de visualización, 250.000 visualizaciones, 100.000 espectadores a través de Cinear TV y Cinear Play. 368.000 ingresos con actividades especiales en YouTube. Esto determinó que esta edición tan especial, justamente por la pandemia, una edición online, una edición gratuita, que se pudo ver desde todas las partes de la Argentina, diera como saldo una cantidad y que el festival tuviera continuidad. Así que vamos, Festival de Mar del Plata, esperamos que el año que viene sea presencial. Por otro lado, la Sala Leopoldo Lugones, haciéndose eco del Festival de Cine de Mar del Plata, también da funciones especiales online. El jueves 17, 16 Primaveras, una película francesa que tuvo muchas visualizaciones, hasta tuvo el cartelito de No hay más localidades en el Festival de Mar del Plata. Esta película que se va a poder ver, como ya dije, en la web Vivamos Cultura, buenosaires.gov.ar. A través de esta plataforma se puede ver esta película 16 Primaveras francesa a las 19 horas el jueves 17 y va a estar allí por 72 horas. En el Autocine de La Rural, el sábado 12 de diciembre, se va a proyectar Los Sonámbulos, la película de Paula Hernández, que fue la seleccionada por la Academia de la Argentina para representarnos en los premios Oscar en el rubro Mejor Película de Habla No Inglesa. Los Sonámbulos, con Erika Rivas, se va a presentar el sábado 12 de diciembre en el Autocine de La Rural. Y después de todos estos avisos parroquiales, nos vamos al último tema musical. Esa rareza que estuve buscando para aquellos que aman estos momentos musicales que nos llevan a otra época. Ahora, al año 1970, la película es El mundo es de los jóvenes. Los protagonistas, Gina María Hidalgo y Diango. El mundo es de los jóvenes. Esta película dirigida por Julio Porter, pero evidentemente, y después de ver este fragmento, donde se cantaba el tema principal, dos voces privilegiadas, Gina María con esos agudos, ese registro de soprano que tenía, y Diango, muy jovencito, protagonizando esta película acá en Argentina, pero Diango, bueno, no se quedaba con la profesora, que era Gina María Hidalgo, se quedaba con Susana Jiménez. Vamos al momento. Sueño que soy la dueña de mi destino, de mi pasión. Canto porque amo tanto que me desborda
celos del viento, en cuyas alas quiero volar. Viajar, nadie lo ataja, va pregonando su libertad. Soy viento tenaz, inspiración, y en mi canción puedo gritar el mundo entero. Desde los jóvenes, la primavera, el horizonte. Desde los jóvenes, que suena el arco iris de la sonrisa. Así termina otra edición, una edición especial de Festival de Cine. Recuerden que nos pueden escuchar en el formato radio en el portal cancionargentina.com el jueves a las 22 horas y a partir de ahí ya lo pueden ver en el formato TV, en cancionargentina.tv. Y como si no hay claqueta, no hay final, vamos a la claqueta. A la claqueta que nos dice que termina otra edición, esta especial de hora y media de Festival de Cine. Nos volvemos a encontrar a ustedes, a vos, que sos amante del cine, cuando digamos otra vez, bienvenidos a Festival de Cine, este programa que se hace por amor al cine y a la música nacional. Chau, nos volvemos a encontrar, chau.